Hola amigo Venezuela Fan, espero que se encuentre muy bien. En el día de hoy, como el título lo dice, les traigo esta mala noticia sobre la fábrica de fusiles Kalashnikov en Venezuela, la cual se volverá a retrasar nuevamente. Pero si quieren saber esta información, no olviden suscribirse al canal. Si no se han suscrito todavía, darle la campanita de notificaciones. De igual manera, si este video les gusta, no olviden darle manita arriba y comentar, ya que haciendo esto me ayudaría muchísimo. Y ahora sí, comencemos. Y bien amigos, tal como les dije en el comienzo del video, nuevamente se retrasa la puesta en funcionamiento de la planta de fusiles Kalashnikov en Venezuela. Supuestamente el director general de la compañía rusa ha manifestado que esta nueva demora se debe a problemas logísticos, por lo que oficialmente la planta para fabricación de fusiles de asalto y municiones Kalashnikov, la cual se viene construyendo en Venezuela desde hace muchos años, no podrá iniciar su producción en este año 2022 debido a problemas logísticos, según lo anunció el director general de la empresa rusa, Vladimir Lepin. Si tomamos en cuenta que la última noticia que tuvimos respecto a la fabricación de estos fusiles en Venezuela fue el 5 de octubre de 2021, cuando una delegación venezolana presidida por Adán Chávez anunció que la construcción de la planta para producir fusiles Kalashnikov estaba prevista a ser terminada en el segundo semestre del año 2022. Previamente, a finales de diciembre pasado, el portavoz del Servicio Federal de Cooperación Militar y Técnica, FSMTC de Rusia, dijo a la agencia Sputnik que los especialistas rusos han empezado a preparar el equipo del proceso y las líneas de montaje, por lo que esperamos llevar a cabo su lanzamiento este año 2022. El problema de esto es que los anuncios sobre la fecha impuesta de funcionamiento de esta planta han sido sucesivos. Inicialmente se dijo que la fábrica sería inaugurada en el año 2009, posteriormente en el año 2011, y a partir de entonces se ha anunciado la nueva fecha, comenzando por el año 2012, que por distintas circunstancias tampoco se cumplió, por lo que es una situación bastante lamentable, pero que a la vez lamentablemente va acorde con las políticas de la industria militar venezolana, la cual no concluye lo que comienza. Esto claro en la mayoría de las veces. Por otra parte, esto refleja la poca presión de las autoridades venezolanas para hacer cumplir el contrato firmado con Rusia. Dicho contrato comprendía la construcción de una planta para fabricación de fusiles de asalto Kalashnikov AK-103, AK-104 y otra parte para la producción de munición calibre 7,62x39mm. El lugar de construcción de esta planta se está realizando en el complejo industrial de Cabín, localizado en Maracay, capital del estado de Aragua, en la región centro-norte de Venezuela. Por lo que nuevamente este canal ratifica estos hechos bastante lamentables, donde posiblemente nunca veamos funcionando esta fábrica de fusiles en Venezuela. Y bien amigos, comenten qué les parece esta triste información. Suscríbanse al canal si no se han suscrito todavía, denle manita arriba si les gustó este video y nos vemos en un próximo video.